Hola, bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta Bienal de Pensament a Ciutat Oberta. Sempre que comencem aquestes sessions fem una introducció parlant doncs, de que us donem la benvinguda en nom de l'equip que fa possible aquesta Bienal de Pensament, però també jo el que vull és agrair la feina que han fet, però agrair al públic, perquè ja estem gairebé a l'últim dia de les sessions i us he de dir que el públic és una mica com la filosofia d'aquest Festival de Pensament. Transversal, amb gent de totes les edats i condicions, una mica doncs, un exemple del poti-poti que és una ciutat. I em repeteixo, el tema de la ciutat oberta és perquè volem debatre de temes de la ciutat i fer-ho justament aquí, no? Entremig d'aquests nens que juguen a l'esplai, d'aquests senyors que passegen el gos, doncs aquí al mig posar-nos a discutir i a debatre sobre les coses que ens importen en pluralitat de veus, amb intercanvi i contrastos. Allà en aquella taula trobareu el programa demà, perquè demà hi ha moltíssimes activitats, però al llarg de dos mesos en trobareu més, i ens podeu seguir també per les xarxes socials, el nostre Twitter o canal de Telegram. Estem contents i ho repetim també sempre que a l'hora de confeccionar el programa i que ens venen personalitats d'arreu del món, però també les millors de casa nostra, hem aconseguit que dels 150 convidats la meitat siguin homes i hem garantit així doncs, també la presència dels dos gèneres. I ara, a diferència d'altres sessions, ara farem ens centrarem en el testimoni d'una personalitat que creiem que valia molt la pena de presentar en solitari, i és que 20 anys de trajectòria política com a mínim mereixien aquesta hora, no?, per ser resumits. Això sí, a l'última part, com sempre, estarà obert a tothom i podreu fer les vostres aportacions, consultes o preguntes directes. L'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona també agraeix la col·laboració de la Casa Amèrica, que ha fet possible aquesta xerrada d'avui. I ara us deixem doncs, amb el Sergio Fajardo, polític colombià, antic alcalde de Medellín, governador de la regió d'Antioquia i candidat a la presidència de Colòmbia. Ell vol compartir amb tots nosaltres les lliçons que ha après, no només durant la seva època com a polític, exercint càrrecs, sinó en els seus períodes anteriors com a activista opositor. Com dèiem, són 20 anys dins d'aquest moviment cívic Compromiso Ciudadano. Escoltem doncs, la seva veu, que molt bé moderarà i farà preguntes la Zulma Sierra, també periodista colombiana, que fa més d'una dècada que viu entre nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra atenció, per haver vingut aquí avui i a aquesta nova jornada de la Bienal de Pensament, que és possible gràcies a la Casa Amèrica Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona. Y muchas gracias a Sergio por estar aquí, Sergio Fajardo. Algunas palabras, yo veo que el público en su mayoría es colombiano. Se oye, buenas tardes. Me da mucha alegría estar acá. Me siento muy orgulloso de venir a Barcelona. Siempre digo esto cuando vengo acá, pero no sobra repetirlo y lo digo con gusto. Barcelona. Nosotros aprendimos mucho de Barcelona en Medellín. Cuando yo fui alcalde con todo nuestro equipo, personas que se formaron acá en esta ciudad, que aprendieron mucho de esta ciudad y esos aprendizajes nos sirvieron a nosotros para enfrentar muchos retos en la ciudad de Medellín. Con la ciudad establecimos una relación permanente de intercambio. Veo muchos rostros amigos de todos estos años de intercambio. Entonces, me gusta Barcelona. Nosotros queremos a Barcelona y yo me siento muy a gusto y a todas las personas de Colombia que están acá, pues un abrazo a todo mi país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Empecemos por ahí. Hace 18, 19, bueno, 20 años que empezaste con la política en Medellín sin maquinaria política. Es decir, sale un académico que había tenido alguna experiencia en un diario de Medellín, en El Colombiano, a decir yo quiero ser alcalde. ¿Cómo se posiciona un ciudadano sin maquinaria política? Bueno, no es tanto un ciudadano, pero les cuento un poquitico de la historia personal que va asociada con la historia de nuestro movimiento. Un movimiento cívico de hace ya 19 años que construimos en la ciudad de Medellín, un grupo de personas que veníamos de diferentes sectores de nuestra sociedad, de las organizaciones sociales, de las ONGs, del mundo académico, que es mi mundo natural, mi espacio natural es el mundo de la academia, de la ciencia. Yo soy un matemático, un profesor, del mundo de la cultura, algunas personas del mundo de la empresa, que estábamos cansados de decir, hay que hacer esto. Nos preocupaba nuestra ciudad, detestábamos la expresión política tradicional, pero como nos ocurre muchas veces,
pues nos quejábamos de lo que hacían, pero nosotros no hacíamos más allá de lo que hacíamos como individuos y nos atrevimos a participar en política. Y esa participación nos permitió por primera vez en la ciudad de montar un grupo de personas de diferentes sectores por fuera de la estructura política tradicional y nos pusimos un reto: participar en política, participar en elecciones, ganar las elecciones, llegar al poder y transformar nuestra ciudad. Eso fue hace 19 años. Parecía una locura enfrentando a las personas que estábamos enfrentando, a los partidos políticos tradicionales, pero después de todo no fue una locura. Aquí estoy yo como testimonio del trabajo de tantas personas que nos atrevimos, nos organizamos de una manera diferente, hicimos una ruptura política gigantesca con respecto a las formas, a las acciones de la política, llegamos al poder y gobernamos de una manera diferente y ese camino lo hemos venido recorriendo. Suena fácil, pero no es tan fácil como lo estoy diciendo. Sí. Pero es el testimonio de nuestra capacidad de atrevernos. Atreverse es muy difícil. De persistir, tuvimos disciplina, convicción, imaginación, gusto, queríamos la ciudad. Aprendimos a hacer política de una forma muy distinta a lo habitual en Colombia, a lo habitual en Medellín en ese entonces. Hoy muchos tratan de hacerlo de la misma manera. Pero lo que nosotros hicimos, lo sintetizo de esta forma. Éramos unas personas por fuera de la política, sin experiencia en la política. Yo nunca había sido candidato a nada, en términos formales, y empecé la actividad política como candidato a la alcaldía de Medellín, ni más ni menos, en el año 2000. Nosotros sabíamos que teníamos que conectar con la ciudadanía, y lo hicimos de la forma más potente para conectar con la ciudadanía, que fue caminando. Nosotros salimos a caminar la ciudad, a recorrer la ciudad por todos sus rincones. Y la recorrimos en una Medellín que en ese año 2000 era una Medellín adolorida, atribulada, con muchas heridas de la violencia, del narcotráfico, de la destrucción. Y nosotros salimos con personas de las organizaciones, de las diferentes formas, organizaciones barriales, sociales. Salimos a caminar y a conocer la ciudad, a establecer relaciones con las personas. Y nos acercamos de esa forma, sin necesidad de acudir a las maquinarias políticas tradicionales, a los líderes tradicionales que llevan los votos para que voten por una persona, y los construimos de a uno. Y empezamos a multiplicarnos. Y aquí vamos. Sí. Pero se ha cuestionado también de aquella época, vale, hubo una gestión muy transformadora de la ciudad, sin embargo, todo eso se ha difuminado a lo largo de los años. O sea, ya no se conserva la misma energía de las bibliotecas ni del el impulso a la educación. Es como si la ciudad se reinventara cada vez que llega un nuevo alcalde. Eso es cierto en parte, pero en el contexto de Medellín, después de que gobernamos nosotros conmigo como el primer alcalde cívico, independiente, esa ruptura política, vino otro compañero nuestro, Alonso Salazar, sí, que continuó por el camino que nosotros íbamos. Y después, de hecho, los alcaldes han pretendido en cierta manera mantener un espíritu asociado con lo que hicimos nosotros. Pero así es el mundo. Cada que llega un nuevo gobierno quiere traer cosas de su gobierno, de su inspiración. Pasan cosas en las cuales podemos tener contradicciones. Estamos en la política, hay gente, y nosotros nos convertimos en una amenaza en términos políticos para la estructura política tradicional. O sea, demostramos que se podía derrotar esa estructura política tradicional, como en otras partes de Colombia ya se estaban o se habían derrotado a los partidos políticos tradicionales, a Antanas Mockus en Bogotá, para dar un nombre emblemático que fue muy importante como inspiración para nosotros. Entonces, así es la vida, así son las sociedades. Hay momentos, nosotros supimos leer el momento, entendimos el momento, transformamos la política, transformamos la ciudad, después llegan otras personas, y para eso estamos los líderes y los políticos, para saber entender las cosas, los nuevos retos, cómo se sigue transformando. No se puede seguir haciendo lo mismo que hacíamos nosotros, y esa es la política, y la política tiene vaivenes, tiene contradicciones, y el reto nuestro es mantenernos fieles a esos principios y seguir construyendo. Entonces yo no me amargo por cosas que si yo hubiera estado de alcalde, pues las hubiéramos hecho, pero nosotros le cambiamos el rumbo a la ciudad,
establecimos unos parámetros nuevos, construimos de una manera diferente, le mostramos a la ciudad que se podía transformar, mostramos cómo se pasaba del miedo a la esperanza y la sociedad va respondiendo y pasan las elecciones y vienen otras personas, hay contradicciones, se deterioran caminos y ese es el reto de la política, estar nosotros siempre luchando por lo que nos mueve. ¿Y usted qué le quedó debiendo a Medellín? ¿Debiendo? Debiendo en términos... que haya quedado pendiente, que usted haya dicho, yo todavía tengo que hacer esto por Medellín, se lo quedó debiendo. No, nada, nosotros hicimos en exceso. Fíjense ustedes, yo era, un profesor de matemáticas, de lógica matemática. Yo soy un matemático, lógica matemática es el área mía. Y nos reunimos un grupo de personas de diferentes sectores y nos atrevimos a participar y soñamos y nos comprometimos después de recorrer la ciudad, de tenerla en la piel, en el corazón, en la razón, la estudiamos, la olimos, la sentimos, la querimos, la quisimos y la queremos apasionadamente y nos atrevimos, una palabra que en política les decía yo el otro día, no le gusta mucho a la gente porque nos atrevimos con el poder de la ingenuidad, nosotros nos íbamos a tragar el mundo y nos poníamos los retos y nunca empezábamos diciendo esto es muy difícil para hacerlo, nosotros no conocíamos la palabra difícil, conocíamos la palabra reto y lo vamos a hacer y nos articulamos y recogimos conocimiento de muchas personas y lo que hicimos no lo habíamos soñado. Entonces, debiendo pues el cariño, la vida política nuestra está marcada por Medellín, por sus calles, por todo lo que aprendimos. Y se pueden hacer muchísimas cosas, pero nosotros, en particular yo, lo único que tengo es gratitud, amor por mi ciudad, por todo lo aprendido, por esa Medellín que es apasionante, y poder estar aquí hoy en Cataluña, en Barcelona, en España, hablando de Medellín y diciendo, esta ciudad maravillosa, yo no debo nada, yo lo único que debo es gratitud, amor por esa ciudad, y gracias por haber estado en tantos lugares y conocer tanta gente por tantos lados. Después de Medellín vino la gobernación de Antioquia, que es una región, es como una comunidad autónoma en España. Y usted ha hablado mucho de estructuras políticas, pero también hay que hablar de estructuras armadas. Porque gobernar en Colombia, hacer política en Colombia, es enfrentarse a grupos armados ilegales y muy oscuros. De acuerdo. ¿Cómo se enfrenta a eso desde Compromiso Ciudadano? Suena un poco dramático. Gobernar significa enfrentarse a grupos armados. Pero es inevitable, están ahí. Hay en Colombia, y yo voy a decir una mirada de nuestra Colombia, nosotros hemos venido mejorando. Pues un ejemplo, Medellín. Medellín en el año 1992 tuvo, esta es una cifra horrorosa, 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una barbarie. Eso pasaba en nuestra ciudad. Hoy, con las contradicciones que tenemos, las dificultades que tenemos, Medellín tiene alrededor de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son muchos, pero comparado con lo que nosotros vivimos, es mucho menos el número. Y Colombia en general ha venido disminuyendo los homicidios y esos grupos armados han venido perdiendo una parte de su poder. Colombia, con todas las dificultades, y ahora podemos hablar de Colombia, sí. Hacer con el acuerdo de paz, ya esa lucha guerrillera tiene otra connotación, seguimos enfrentando los grupos criminales asociados con el mundo del narcotráfico y una criminalidad que ha venido creciendo por décadas, pero no es, allí están, hemos pasado por diferentes etapas, a mí por ejemplo cuando estábamos de alcalde, a mí como alcalde, nuestro equipo, nos tocó un momento en que el presidente de Colombia era Álvaro Uribe, y había hecho una negociación con los grupos paramilitares. Y en ese momento en Medellín nos tocó, por la negociación del gobierno nacional, una negociación que hicieron con grupos paramilitares que se desmovilizaron un buen número en Medellín. Uh-huh. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que nosotros inmediatamente hicimos fue asumir el reto como nuestro, entender cómo se sale de la violencia, entender quiénes han entrado en la violencia y por qué han entrado, cómo podemos hacer un proceso de reinserción, cómo podemos ir quitándole pedazos a la violencia para ir construyendo la convivencia, para ir construyendo oportunidades. Y nosotros siempre nos hemos fijado esa perspectiva.
quítele poder a los violentos, quítele poder a los que destruyen, y cada que le quite un pedazo a un violento, conviértalo en riqueza para toda la sociedad, conviértalo en oportunidades, en capacidades. Entonces, nuestra forma de enfrentar la violencia en las diferentes formas ha sido: entienda por qué se llega a la violencia. Siempre es importante entender por qué hay una persona que tiene un arma en la mano. Entender cuál fue el camino que siguió para llegar a tener esa arma, para evitar que vuelvan otros a reemplazarlos, para entender la circunstancia en que están, para buscar caminos para sacar a las personas, para cada que sacamos a alguien, ocupar ese espacio con las oportunidades, con la educación, que ha sido una herramienta maestra nuestra para hacer esa transformación. Y siempre hacerlo de manera transparente. Es muy importante la transparencia, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, pero en general con una forma de gobernar. Que todo lo que hacemos nosotros se vea, para tener la confianza de la ciudadanía y para ir mostrando que uno puede ir dando pasos. Y yo soy un matemático idealista, muy idealista. A mí me dicen, usted es un idealista, le digo, no tenga la menor duda. Pero al mismo tiempo, nosotros los matemáticos resolvemos problemas. Tenemos ideales, tenemos principios y tenemos sueños, pero vamos a resolver el problema, y el problema lo vamos resolviendo por pasos. Quítele la violencia, resuelva, sígale quitando, un paso pequeño, después uno más grande, después uno más grande, y así vamos transformando la sociedad. ¿Y cómo se enfrenta una persona tan idealista a lo sucias que son las campañas políticas hoy en día, teniendo en cuenta la interferencia de redes sociales, de fake news, de trolls? Es decir, hacer política hoy en día no es solamente enfrentarse a otros políticos, sino a una ciudadanía muy rabiosa. Es cierto, es cierto. A mí en esta campaña presidencial, por ejemplo, me decían que, o me dicen, que yo soy muy tibio. El blando, lo llamaban. Blando, sí. Porque yo no ando insultando a nadie. Entonces, en este mundo de la confrontación, ahora se dice que lo importante son las emociones. Y las emociones, y hay que saber ubicarse en el mundo de las emociones. Y parece ser que una de las emociones que menos emoción causa es la tibieza. La tibieza en el sentido de que yo no ando insultando al uno o al otro. Para destacarnos nosotros, no agredimos. Yo creo profundamente que son los medios los que justifican el fin, el camino que nosotros recorremos, la forma como recorremos el camino le da sentido al lugar donde llegamos. Y la forma como nosotros hacemos la política ha sido una forma de buscar sacar lo mejor de las personas. Eso es ser un profesor, después de todo. Los profesores, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos lo mejor de los estudiantes. En términos políticos, sacar lo mejor de las personas, sacar lo mejor de las comunidades, apostarle a las capacidades que tenemos para transformarnos. Esa es la forma como nosotros hemos construido. Entonces, para hacerle dar rabia a alguien, para insultar a alguien, es muy fácil. Pero construir es muy difícil. Y en ser capaces de comunicarse, entender a otros, no caer en la tentación de ser valiente porque este me dice una mentira, porque me insulta y yo voy a salir a insultarlo, a decirle otra mentira, para nada. Nosotros sabemos construir, sabemos y le luchamos, y en Colombia nos falta todavía mucho para avanzar, aprender a ser diferentes sin ser enemigos, pero lo que nosotros decimos, la forma como nos comportamos, como yo me comporto como líder, es una expresión de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros queremos para nuestra sociedad. Yo no creo en esas personas que por lucirse, porque es la política, porque supuestamente es la política, tiene que ser un valiente para decirle a otro, decirle una barbaridad y decirle una cantidad de cosas. Escuchar, respetar, saber presentar nuestros argumentos, y después de todo, fíjense ustedes, vamos 19 años. ¿Y quién se iba a imaginar que nosotros, que arrancamos en Medellín hace 19 años, repartiendo volantes en las esquinas, explicándole a cada persona qué era lo que queríamos, casi llegamos a la presidencia de la República y hemos gobernado a Medellín y la hemos transformado, Antioquia, hemos caminado por todas partes y hemos cambiado el mundo? Entonces, pues hay otra forma de ser, otra forma de gobernar, otra forma de relacionarnos, y yo creo que en Colombia nosotros tenemos que cuidar a nuestro país. En Colombia tenemos una historia donde la violencia es muy fácil, donde es muy fácil pasar de la agresión a la violencia física. Y los que queremos cambiar a Colombia, lo primero que tenemos que hacer es aprender a vivir respetándonos, de cuidarnos en la diferencia, para que no volvamos a repetir violencias que ya hemos tenido muchas. Eso es lo que sí, yo pienso. Pero es que en política los silencios también se interpretan. Y sus silencios fueron muy elocuentes.
en esta última campaña presidencial. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir, que usted no se posicionó claramente. Yo por ejemplo, varias observaciones. Primero, no, yo voy a saludar a la alcaldesa, que solamente la había visto en fotos, la quería conocer, un gusto. Muchas gracias por haber venido. Bueno, un gusto. Primero, esa necesidad tan imperante de no declararse ni de derechas ni de izquierdas. Ajá. A mí ese tema me encanta porque está muy de moda. Es decir, si en Latinoamérica te declaras de izquierdas, entonces eres chavista o prochavista, lo cual ya me parece muy agresivo. ¿Y por qué esa necesidad de declararse de centro como para decir yo no estoy ni con uno ni con otro? ¿Qué significa ser de centro? Y luego hablamos de otros silencios. Bueno, yo le voy a contestar. Yo nunca en mi vida he dicho que yo soy de centro. Nunca he usado la expresión. De hecho, yo creo, nosotros somos, así yo tenga la edad que tengo, nosotros somos políticos del siglo XXI. Nosotros nacimos en la política en el siglo XXI. Yo no vengo de la política de mi generación, cuando entré a la universidad en los 70s, que era otra política, sino que nosotros somos una expresión nueva de la política. Nosotros empezamos nuevos, frescos, y empezamos a hacer una política distinta. Y la política distinta nuestra tiene las siguientes características. Lo primero que nosotros hicimos fue enunciar los principios con los cuales nos relacionamos con la sociedad. En términos matemáticos, es como enunciar los axiomas, esos conceptos fundamentales que me identifican a mí y que cuando nos relacionemos nosotros, los vamos a respetar siempre. Y después nosotros planteamos los problemas que vamos a resolver. Y planteamos los problemas siguientes, empezando en Medellín, que básicamente hoy siguen vigentes en diferente dimensión. Desigualdades sociales. Vamos a enfrentar las desigualdades, vamos a enfrentar la violencia, vamos a enfrentar la cultura de la ilegalidad que tiene la corrupción como un capítulo estelar. Y después empezamos a explicar cómo vamos a resolver esos problemas. Yo no he mencionado ninguna ideología acá, pero estoy haciendo una afirmación política. Cuando hago unos principios, por ejemplo, para nosotros, ¿qué significa la paz? ¿Qué significa discutir con las personas? Nosotros nunca insultamos a las personas. Yo nunca insulto a nadie, así me den ganas a veces. No es que yo nací santificado. Pero, por principio, nunca hemos llevado la discusión en términos personales, sino a dar unos argumentos y unas razones para las cosas. Eso hace parte de nuestros principios y empezamos a resolver esos problemas. ¿Y qué nos permitió eso? Hacer una política distinta, porque nos permite conectarnos con un montón de gente distinta. Si yo me pongo un letrero acá que dice izquierda, la mitad de la población, por lo menos, no me va a escuchar, por más sensato que yo sea explicando lo que estamos haciendo. Porque esas clasificaciones lo único que hacen es separar, poner un muro entre las personas y no nos permite buscar espacios para conectarnos, para escucharnos, para respetarnos y muchas veces para encontrar soluciones conjuntas. Entonces rompimos con esa política que dice es de izquierda, es de derecha en ese sentido tradicional de ponerse una etiqueta para enfrentarse al otro y hacemos una política distinta. Pero tenemos principios, estamos trabajando sobre los problemas. ¿Por qué tipo de problemas enfrentamos? ¿Cómo hacemos las intervenciones urbanas? ¿Qué significa una intervención integral? ¿Por qué tenemos un presupuesto participativo? ¿Cuál es la apuesta por la educación pública? ¿Dónde están los centros de emprendimiento barrial desde los más humildes? ¿Cómo construimos y tejemos? ¿Cómo conectamos la ciudad que está llena de muros de la desigualdad, donde no se puede pasar? ¿Construimos los espacios para encontrarnos, para conectar esa ciudad que no se podía ver ni se podía hablar? ¿Y los espacios de la ciencia, del conocimiento, de la cultura, donde la gente despliega su capacidad? ¿Eso de qué es? Yo no me he gastado el tiempo diciendo esto es de izquierda, es de derecha. Esto es construir ciudadanía, es respetar, apostarle a la dignidad, al respeto, al reconocimiento. Y hay gente que no le gusta eso porque yo no salgo diciendo soy de tal cosa o de tal otra o estoy insultando a otro. Eso es lo que nosotros hemos hecho. La etiqueta al final es lo de menos, porque lo que más interesa es la propuesta. Si la propuesta es similar a la de otro candidato, como el señor Petro, ¿por qué no alinearse con él? Sin importar si es de izquierda o ultra lo que sea, sin la etiqueta. Mi amiga Zulma, que la conozco desde chiquita, me acaba de dar un salto mortal. Claro, sí, porque estamos hablando pasó de etiquetarse. De izquierda a derecha, me dijo que yo era de centro, no sé qué cosa, le dije que no, y de repente me dice, ¿cómo es similar a Petro? Y le dije, ¿por qué somos similares? No, por propuestas. ¿Por qué?
Esa es la discusión, es una discusión política legítima, muy, por muy, supuesto, y es muy buena y es necesaria. Muy y es, necesaria. Eso, yo le voy a contestar. Colombia trae una fractura grande desde el año 2016, formalmente establecida, y es asociada con los acuerdos de paz. Sí. Y en Colombia habíamos o hay un grupo de personas que estamos a favor de los acuerdos, que hemos estado siempre a favor de los acuerdos de paz, y otras que no. Yo hago parte de los que hemos estado a favor de los acuerdos de paz ayer y anteayer y hace décadas. Yo siempre he creído, hablo en primera persona, pero hace parte de lo que nosotros somos, de la forma como se resuelve el conflicto es el tipo de sociedad que nosotros vamos a tener. Los medios justifican el fin, y el diálogo, la capacidad de reconocernos y de superar esa violencia para construir una sociedad que nos permita vivir en convivencia. Entonces, ese es un punto en que somos iguales. Perfecto, que coincidimos. Sí. Estamos por la paz. Ahora, ese es un tema que nos diferencia del Centro Democrático, el grupo de Álvaro Uribe y las personas que estaban en contra de los acuerdos de paz. Eso, por ejemplo, nos pone de acuerdo, para que vean ustedes lo que significa las relaciones políticas, de acuerdo con Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que fue presidente por Álvaro Uribe, que nos enfrentamos a él, siendo Antanas Mockus el candidato presidencial y yo el candidato vicepresidencial, y estábamos totalmente diferentes a él. Pero él empezó a negociar, a avanzar en la paz, y en ese tema coincidíamos. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo con la forma como hace la política? Nunca. Yo puedo estar de acuerdo en un tema, pero la forma como se hace la política, la manera como se establecen las relaciones con el Congreso, lo que significa la corrupción, la forma como se llega al territorio, es totalmente distinta. Entonces, podemos estar de acuerdo en unos temas, y está bien, y se puede discutir, pero hay algo muy importante dentro de todo esto, Zulma, y es la forma de la política. El hecho de que estemos de acuerdo, tengamos unos puntos donde podamos coincidir, no nos hace iguales. No nos hace iguales. Y eso lo he dicho yo y lo he explicado. Y con Gustavo Petro, a quien yo respeto, a quien nunca me he referido de manera despectiva, que eso hace parte de ser tibio, que me han insultado todo lo que quiera porque dije que yo iba a votar en blanco, ¿sí? Y dije que iba a votar en blanco porque estábamos en una campaña y durante todo el tiempo estaba diciendo ni él ni este, y explicaba por qué no, porque hay una visión populista y porque una mirada de la política, porque lo primero que propuso fue hacer una asamblea constituyente y nosotros no estamos de acuerdo con eso, lo cual no tiene nada de malo, estamos en una competencia política, pero no nos hace iguales. El no estar con Uribe no nos hace iguales a todos, porque eso es dividir el mundo en dos partes y mantener esa división, y yo no creo en esa división. Pero no hay nada malo en lo que estoy diciendo. Estamos en política, nos diferenciamos. Y nosotros hacemos una política para construir. No da política del resentimiento para enfrentar. No hacemos parte de una polarización. Y por eso a mí me dicen tibio. Usted es una política distinta. Sí. Y nosotros, porque además a veces se olvida, esto es un detalle colombiano, pero hace parte pues de todo esto. Con Claudia López y con Jorge Robledo hicimos una coalición. Hicimos una coalición en la cual trabajamos durante 6 meses, donde construimos un texto, donde teniendo todas las diferencias las discutimos, nos pusimos de acuerdo, lo escribimos, lo presentamos y trabajamos. Y fue un acuerdo elaborado, pero yo no creo en la política donde porque somos diferentes a este, tenemos que ser iguales y tenemos que estar juntos y podemos discutir. Y no hay problema, no hay problema. Y he sido... Hablo en primera persona, respetuoso, no insultar a nadie, no agredir a nadie porque no votó por mí, porque dentro de la política colombiana lo que entre comillas sabíamos era que si pasábamos a la segunda vuelta, la coalición Colombia que yo representaba, le ganábamos a Duque. Nosotros eran los que le íbamos a ganar a él y sabíamos que con Petro, independientemente de su desempeño extraordinario, nunca le iba a ganar. Y yo nunca le reclamé a nadie porque no votaron por mí, porque yo sí le podía ganar a Duque. Así es la política. Y está bien que podamos ser diferentes, que podamos discutir, que se miren las posiciones. Hay malestares, está bien, hay que aprender a tratarlos, pero esa es la razón, Zulma. El hecho de que no estemos de acuerdo o que podamos pensar en alguna cosa de la misma manera no nos hace iguales y no tenemos que estar juntos.
y es costoso a veces, sí. Pero pues estamos en eso. Pero es que usted mismo ha dicho, no somos iguales y en la diferencia se puede discutir, con Claudia López tuvimos diferencias, con Robledo tuvimos diferencias y sin embargo llegamos a la Coalición Colombia. ¿Por qué Coalición Colombia no podía llegar a un acuerdo con la Colombia Humana? Porque no hicimos, no trabajamos sobre ese acuerdo y no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, las empresas, las EPS, en el tema de la salud, hay unas que no funcionan y tienen problemas. Solución, acábense las EPS. Hay un problema con el mundo del café, acábese la Federación de Cafeteros. Hay un problema de unas deudas económicas, se borran todas las deudas. Y cada solución traía, vamos a trabajar, por ejemplo, un tema que podemos coincidir en el tema ambiental, sí, como fundamental para el desarrollo de Colombia. Todas las casas tienen inmediatamente techos de energía solar y nosotros estamos diciendo así no es. Vale, había diferencias de fondo entonces. Esas, yo creo que esas son diferencias y las pero además las expliqué todo el tiempo en Colombia, ¿sí? Y por eso dije, yo no voy a votar, yo voy a votar en blanco, pero lo hice como persona. Y dentro de la coalición, Claudia López y Antanas Mockus votaron por Petro. Sí. Jorge Robledo y yo votamos en blanco. Nunca le dije a nadie, vote en blanco. ¿Por y qué? Hacemos campaña. Porque yo considero, y estábamos en esa circunstancia donde nosotros cuatro que habíamos estado juntos, cada uno podía tener una posición y era respetuosa, era respetable. Y yo dije, yo voy a votar en blanco, yo no voy a hacer campaña para que el voto en blanco sea el que gane, que en Colombia en la segunda vuelta el voto en blanco no tiene valor político si gana la mayoría del voto en blanco, y esa era una forma de ser respetuoso con las personas, y así lo hice. Pero, ¿no le parece que le cobró factura ese silencio tan elocuente? ¿Pero cuál silencio? Uno, no hacer yo no campaña. Llevo, no hago sino hablar. No, no hacer campaña por el voto en blanco y desaparecer de la escena política por unos meses. No. Mira, Zulma, hay una cosa muy sencilla. Cuando uno vive de acuerdo a los principios, nunca pagará una cuenta. Si uno es coherente y consistente y respeta sus principios y respeta a las personas con esa coherencia, yo nunca hago en términos de coherencia de pagar algo. Vivir de acuerdo a sus principios es lo que me tiene a mí aquí. Después de 19 años, aquí estamos. Y lo hemos hecho todas las veces y ese es nuestro poder, de hecho. Y ser capaces de estar en silencio en momentos. Hace poco yo leía un artículo, no me acuerdo el nombre del autor, que hablaba del poder del silencio. Antoni Gutiérrez Rubín. No lo conozco, no sé quién es él, pero leí. ¿Lo citó usted en Facebook? Sí, leí el artículo. Sí. Y yo creo que el silencio es también una forma elocuente, tú lo dijiste, de expresarse, de no caer en esa trampa de estar gritando, de estar vociferando, de estar insultando, de estar agrediendo, de estar comentando cualquier cosa en un tuit. No. Se puede estar en silencio, se puede escuchar a las otras personas, dejar que los otros hablen, que se manifiesten. Eso creo yo. Y eso para mí no es pagar una cuenta. No vamos tan mal después de todo. Sergio, pero es que la sociedad colombiana está muy polarizada. Y es parte de la responsabilidad política asumir una posición frente a temas polémicos y frente a personajes polémicos que nos están gobernando. Y la estoy asumiendo. Lo que pasa es que Zulma quiere que yo asuma una que no es la de ella. No. Sí. Y ya lo hemos asumido y aquí le estoy respondiendo y ese es el punto. No. Yo sé por qué, me imagino por quién votó. Pero no hay ningún problema, yo igual. Aquí yo estoy contento con lo ella. Lo que yo haya votado no importa. No, pues claro. Lo que, claro importa, que importa es usted como figura responsable de casi 5 millones de votos. 4.600.000, que son muchos votos. Cada voto es muy difícil de conseguir y hay que cuidarlos todos y los hemos luchado y trabajado con toda la energía. Y pareciera que para segunda vuelta estas 5 millones de personas no podían asumir una postura porque no sabían qué postura tenía Sergio Fajardo. No. A mí me da mucha pena contigo. Vuelvo y explico. Pasaron las elecciones, perdimos las elecciones por un margen muy pequeño. Le voy a poner un ejemplo para citar a Petro, a quien yo he respetado y nunca me he puesto a agredir ni a insultar, así yo haya recibido insultos, jamás. Sí. Pero por ejemplo, ellos tenían convocadas a las gentes en las plazas en Colombia y había temor si iban a aceptar el resultado o no. Con un 1% de diferencia,
lo más fácil era decir, hagamos un reconteo de los votos. Yo dije, ese fue el resultado, nosotros lo respetamos y nunca dijimos, pongamos en duda que nosotros obtuvimos esa votación y esa fue la votación. Y no convocamos a nadie distinto a decir, sabemos perder, es parte de la política, estamos en una competencia, luchamos por unas ideas, explicamos unos argumentos y ahora los candidatos son el señor Duque y el señor Petro y ellos son quienes tienen la responsabilidad en Colombia y vamos a escuchar sus propuestas y yo hubiera querido ser el candidato y le hubiéramos ganado a Uribe, pero como hubiera no vale, así fue, respeto. Eso es dar ejemplo en Colombia, eso es enseñar en Colombia, Zulma, porque le estamos diciendo... Pues por supuesto, le estamos diciendo, yo no tengo rabia porque perdimos. No estoy insultando a nadie porque perdimos. Respeto a cada una de las personas para que escoja su candidato y tome su decisión. Y cada persona tiene la capacidad de votar de manera libre y pensarlo. Y así lo hicimos. Yo creo que eso es tomar una posición, eso es una forma de educar en un país donde lo más fácil es decir, me robaron las elecciones, cuéntenlas otra vez, allá están esos ladrones y querían que fuera esto, y yo dije, sabemos perder, así es la vida, explicamos, hicimos lo mejor, pusimos nuestra mejor energía, gracias a todas las personas que trabajamos, adelante. Eso es otra forma de la política, para mí, tiene que ver con lo que hemos dicho, cómo se construye, cómo se respeta, cómo se transforma. Y ahora, ¿usted qué está haciendo? ¿Oposición? Lo de siempre, en términos políticos. Lo de siempre es, estoy organizando, yo tengo que trabajar. Y estoy organizando un trabajo para ganarme la vida. Yo he sido un privilegiado de nuestra sociedad. Pero pues yo he vivido, uno de los privilegios es que yo me he ganado la vida siendo un profesor... alrededor de lo que yo he soñado dedicar toda la energía. Entonces ese es un pedacito en términos personales. Y el otro es construyendo, y ese es el reto que tenemos a continuación, por toda Colombia, con todas las personas que hemos trabajado, porque además quienes han trabajado con nosotros, vengo de una reunión buenísima con un grupo de personas de la Coalición Colombia aquí en Barcelona, donde ganamos además en las votaciones de una manera extraordinaria aquí. Sí, sí, sí. Y lo que estamos haciendo ahora es organizando unas escuelas de formación política para ir por el territorio con la gente que ha trabajado con nosotros, porque además con nosotros trabajan por convicción, nosotros no damos puestos, nosotros no tenemos plata para repartir, lo único que tenemos es convocar a la gente porque se puede transformar la sociedad colombiana, porque se puede soñar, se vale soñar, se puede hacer la política de manera coherente y consistente, se puede gobernar con transparencia, se puede cambiar este mundo, así nos hemos unido. Y ahora vamos a hacer unas escuelas de formación política, ir por diferentes partes del país donde hay gente que sueña, que quiere transformar su pueblo, su vereda, que quiere ser parte del consejo de su municipio, ser alcalde, alcaldesa, participar. Y nosotros vamos a llevar unas escuelas donde recogemos lo que hemos aprendido en política, la experiencia del gobierno local, los gobiernos regionales, lo que hemos descubierto, lo que hemos desarrollado durante todos estos años y seguimos haciendo política por este camino. ¿Viendo para Bogotá, para la alcaldía o hacia la, sí, o hacia la presidencia dentro de 4 años? No, vamos con calma. Primero, trabajar con las personas que han trabajado con nosotros por todo Colombia. Es una obligación. Es gente que... Fíjense, en Colombia, en los 2 años y medio, después de todo, aquí en Barcelona, en Cataluña, han pasado varias cosas, pero nosotros hemos estado en el fondo en 5 campañas en 2 años y medio. Primero, el plebiscito, fue en el año 2016. Después, nosotros, que tenemos un movimiento cívico independiente, para podernos inscribir, porque la reforma política no permitieron que nos convirtiéramos en partido político, tuvimos que recoger 1 millón de firmas en las calles y las recogimos a pie, por las calles con las personas. Después, campaña para el Congreso de la República, después campaña para la presidencia y después una campaña de la consulta anticorrupción. O sea, llevamos 5 campañas en 2 años y medio de una u otra forma en Colombia. Y ahora pues estamos trabajando con las personas que van a participar en el nivel local. ¿Qué viene a continuación? Estoy pensando y voy a comentar públicamente el problema personal que enfrento. Yo había dicho desde hace un tiempo que mi sueño era, yo ya no volví a ser candidato de nada y mi sueño era ser
rector de una universidad para volver a la universidad, a mi lugar de origen, Joan, volver a mi lugar de origen, a trabajar con jóvenes, con maestros, después de todo lo aprendido por todo el mundo, aquí en tantas partes, volver a la universidad. Ahora que estamos con todo este trabajo, con toda esta votación, con tantas personas que han creído en lo que nosotros representamos, yo sé que hay una responsabilidad política y pública con tantas personas. Sí. Y estoy en una encrucijada, porque tengo que trabajar, tengo la obligación moral de trabajar con las personas que han soñado con nosotros, que nosotros las invitamos a soñar, porque eso no fue obligación, era nuestra invitación libre, abierta, y le dijimos, se puede cambiar este mundo. Entonces tengo una responsabilidad. Y ahí estoy en esa encrucijada, porque ahora mi compromiso es, vamos a trabajar en política, vamos a trabajar con todas esas personas, y eso puede tener sentido para que continúe en el 2022. Y yo, que estoy siempre en contra de las contradicciones, y decir un día una cosa y decir otra, les estoy explicando la situación que yo enfrento en términos personales con respecto a esa decisión. Los seres humanos somos contradictorios. Uno puede cambiar, pero tiene que ser capaz de explicar. Vale. Esa es la diferencia. Yo puedo cambiar, pues es natural, pues qué tal ser igual a hace 20 años, pero lo que sí tiene uno la obligación es de explicar por qué, como te estoy explicando acá. Muy bien. Y de esta campaña presidencial, ¿qué errores no volvería a cometer? Pues, de para atrás todos somos inteligentísimos, y entonces se puede establecer diferentes teorías. Yo todavía creo, fíjense lo que pasa, y esto es controversial entre nosotros, pero es natural, es la política, y cada quien toma decisiones y están sujetas a controversia. Voy a decir una que habitualmente no se habla. Nosotros, la campaña nuestra, fue la campaña que menos recursos económicos tuvo. Eso se les olvida muchas veces a la gente. Todos los candidatos presidenciales gastaron muchísimo más plata, dinero, en la campaña, y nosotros fuimos los más austeros. Por una razón, siempre, porque desde la perspectiva nuestra, la política no ha sido regando plata por todas partes, sino la convicción, el trabajo de la gente que se organiza, que aquí, como ocurrió, que nos multiplicamos. Y nosotros tuvimos un gasto muy reducido en términos económicos. De hecho, en Colombia, no sé cómo sea acá, por ejemplo, en la candidatura nuestra, yo como candidato tengo que firmar. Nosotros tenemos que pedir un préstamo a un banco y le decimos, banco, le vamos a pagar después de las elecciones, porque para cada voto en Colombia el gobierno reconoce una cantidad de dinero. Entonces, pedimos un préstamo anticipado. Le decimos que vamos a pagar con los votos que nos reponga el Estado, y si no se cumple, adivinen quién paga, el candidato. O sea, que si nosotros no sacamos los votos de acuerdo al dinero que pedimos prestado, yo tengo que pagar, y es el individuo. Y después de que usted pierde, son muy poquitos los que se acuerdan de usted. Y yo siempre era muy exigente, cada peso que tenemos lo necesitamos, se multiplicaba la creatividad nuestra, la forma como llegábamos a las personas. Probablemente, y me regañaban mucho, regañaban en el sentido de discutir, yo fui muy amarrado, ¿me entiende? ¿Cómo se dice aquí? Tacaño. Tacaño, en el sentido de decir, muy pocos recursos. Si hubiéramos dedicado más recursos a la publicidad, yo le aseguro que hubiéramos podido ganar la presidencia de Colombia, porque a muchas partes no podíamos llegar físicamente por la capacidad que nosotros teníamos. Doy ejemplos de los que no se habla en este mundo de la política. Nosotros, yo como candidato, yo no tenía un avión que me llevara por diferentes partes. Colombia es un lío ir de un lugar a otro, las montañas que tenemos, los medios de comunicación, es muy difícil llegar. Yo era el único candidato que no tenía un avión privado que me permitiera ir a 5 lugares el mismo día e ir aterrizando de diferentes partes, hasta faltando 2 semanas. Si nosotros hubiéramos tenido recursos, hubiéramos podido ir a muchos más lugares con nuestro equipo. Claudia López hizo un trabajo extraordinario, se multiplicaba, Robledo se multiplicaba, pero nos faltaba capacidad para llegar a muchos lugares. Si hubiéramos invertido
más recursos económicos, probablemente, todo esto ya es especulación, por supuesto, hubiéramos ganado porque hubiéramos podido llegar a muchas más personas donde no llegamos. Esa es una decisión que hay que tomar. Otra, a mí me decían, pero es polémica, dentro de todo esto me decían, usted tiene que enfrentar a este y enfrentar a este y decirle a este y a este y a este y a este. Entonces, cada que íbamos a ir a un debate, los expertos, las personas que estaban al lado me decían, tiene que diferenciarse de Petro y dígale tal cosa. A este diferenciese de este y dígale tal cosa. Y después de todo yo decía, vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida. Son 19 años por este camino, nos vamos a mantener en el terreno. Yo no me voy a empezar ahora de bravo a insultar, porque hubiera sido el titular, Fajardo insulta a tal, ¿cierto? Y hubiera aparecido en muchos titulares. Yo dije, nos mantenemos por el mismo camino. Respetamos las palabras, respetamos las personas, damos el argumento y si me dicen tibio, pues no importa. Hay gente que dice que si yo hubiera sido agresivo con los otros, hubiera sido mejor. Yo no creo, sinceramente no creo, pero eso hace parte de lo que se puede considerar algunas personas error. Yo no, sinceramente no creo, pero es parte de la discusión. Otras personas decían, tendríamos que haber hecho una consulta. Nosotros, la forma como me escogieron a mí como candidato y la forma como hicimos la campaña para el Congreso fue la forma que escogimos. Seguro que podríamos cambiar cosas mirando hacia atrás, pero en general fuimos coherentes, más o menos por el mismo camino, y la gente trabajó de manera extraordinaria. Yo les presento esto en términos políticos. Faltando 2 meses y medio, se celebró la elección al Congreso de la República, donde los que estábamos juntos tuvimos un desempeño bastante destacado que no se imaginaba que iba a ser así. Pero en esa elección al Congreso hubo unas consultas interpartidistas primarias en el sentido colombiano y salieron destacados Duque por parte de Uribe y Petro por su movimiento independiente. En ese momento, la circunstancia política nuestra era dificilísima, porque yo estaba 17 puntos por detrás de Petro. Y es lo peor que puede ocurrir en términos políticos, cuando se da una polarización y se dice, ¿es este o este? Los que están en la polarización no quieren ver a nadie más en la discusión. Entonces, los que están en la polarización, y así es, siempre se necesitan el uno al otro, porque su existencia está determinada por el otro, y nosotros por este camino. Nos encontramos 17 puntos por detrás, con recursos económicos limitados. Yo era el tibio, que no decía nada, que no tomaba posiciones, que no hablaba, todo de acuerdo a como lo ha escrito Zulma. Y nosotros nos mantuvimos, y mantuvimos el camino, y nos faltó esto para hacer lo que íbamos a lograr. Eso es testimonio de que teníamos un mensaje. Es testimonio de que conectamos con mucha gente en Colombia y de pasar de 17 puntos de diferencia a un punto es parte del trabajo. Nos faltó, y repito lo que ya he dicho tantas veces, así es la vida. Hicimos el esfuerzo, mostramos lo que éramos y no tenga la menor duda de que tocamos a Colombia. Sin ninguna duda. Para mí fue una campaña que rompió esquemas en muchos sentidos. Y lamenté mucho que no se hubiera podido hacer un acuerdo con Humberto de la Calle. ¿Qué pasó? Ustedes saben quién es Humberto de la Calle. Un Humberto de la Calle es un colombiano muy importante. Él fue quien condujo en representación del gobierno del presidente Santos las negociaciones con las FARC. Es un señor serio, inteligente. No tengo sino calificativos positivos para referirme a él. El problema que teníamos en Colombia, y en particular Humberto de la Calle, es que cuando fuimos al plebiscito, ganó el no, y perdimos nosotros los del sí. Eso es una calamidad lo que nos pasó a nosotros en Colombia. Perdimos. Y Humberto de la Calle representaba al grupo que había perdido. Pero no deja de ser, y no deja de ser una persona muy valiosa. Yo conversé con él varias veces, y le voy a decir lo siguiente. Yo le decía, Humberto, él tenía muchas dudas y era natural. Pero yo decía, con Humberto de la Calle sí, con el Partido Liberal no.
Claro, y él representaba al Partido Liberal. Y él era el candidato del Partido Liberal, pero él tenía una posición independiente dentro del Partido Liberal. Y tanto, sí. Entonces había mucha gente que se molestaba conmigo porque decía, ahí está Pintado Fajardo, no le sirve nadie, no puede ser con los liberales. Y yo decía, hay muchas personas liberales que yo respeto y admiro, pero la estructura del Partido Liberal hoy en Colombia no es lo que nosotros somos. Nosotros somos un movimiento cívico, independiente, alternativo, que crecimos luchando contra los liberales, que les ganamos a los liberales y nos vamos a juntar hoy con los liberales a los que hemos llevamos toda la vida diferenciándonos, así haya personas valiosas allá. Dijimos no. Después, el expresidente César Gaviria, el jefe del Partido Liberal, tan pronto ganó Duque, en la primera vuelta salió corriendo a abrazar a Duque y los liberales los tenemos que ir con Duque y es Duque, y después estaba reunido con Uribe, con Pastrana, con todos. Le decía, ese era el que querían, con el que querían que nos reuniéramos con él. Y nosotros hacemos una política distinta, ¿cierto? Y Humberto de la Calle es muy valioso. Humberto de la Calle, si las personas que votaron por Humberto de la Calle no hubieran votado por mí, hubiéramos ganado nosotros, pero hubiera no vale. Así fue, así participamos, así reconocimos, así respetamos y aquí estamos. El hubiera no vale, vale el hoy y el, lo que estamos haciendo ahora. Usted ahora no me respondió, ¿está haciendo oposición, sí o no? Nosotros estamos haciendo lo de siempre y es la independencia para hablar sobre lo que pasa y referirnos a las personas, a las ideas, a las circunstancias. Eso es lo que o sea, nosotros... depende de qué decisiones vayan tomando el gobierno de Duque, ¿usted estará a favor? Entonces, por ejemplo, yo escribí, nosotros, yo dije, el señor ministro de Economía de Colombia debe renunciar. Las marchas de los estudiantes tienen todo el sentido y apoyamos las marchas. Pero yo no me paso diciendo, yo soy de oposición y todo lo que diga él por ser de oposición, entonces yo estoy en contra. Nosotros discutimos argumentos, personas y por supuesto representamos una alternativa distinta, pero mi proyecto de vida, nuestro proyecto de vida no es estar contra Duque porque es Duque, sino transformar esta sociedad, hacer una política diferente, explicar las razones por las que hacemos la cosa, construir la confianza, respetar a las personas y ser capaces de respetar para ser diferente. Esa es la política que nosotros hacemos y si vamos a ganar en el 2022, puede ser de pronto, pues vamos a ganar es por eso. Tenemos ya un titular. Si ganamos es por eso, por mantener esa forma en Colombia. Nuestro país necesita, es la convicción, cuidarlo. Es muy fácil salir a agredir, hacerle dar rabia a alguien es lo más fácil del mundo. Provocar a alguien es muy fácil, maltratar a una persona es muy fácil. Y eso es lo que nosotros no queremos. Yo no voy a salir a maltratar personas para lucirme. Nosotros vamos a hablar de lo que hacemos. Hablamos de la educación como motor de la transformación, de la educación, del conocimiento, de la cultura, para transformarnos. Y me siento como en campaña, pero ustedes no pueden votar. Sergio, antes de dar paso a las preguntas del público, su hijo Alejandro está también en Compromiso Ciudadano. ¿Se proyecta políticamente? ¿Usted qué consejo le da? ¿Cómo acompaña al hijo en este proceso que usted ya lleva 20 años? Bueno, yo tengo dos hijos, un hijo y una hija. Como pasan las cosas en la vida, yo era un profesor y ellos eran los hijos de un profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional en Bogotá. Y la vida, su papá pasó de ser profesor a ser un político de un movimiento cívico independiente. Ellos no escogieron el papá y no escogieron que le cambiara de ser un profesor a pasar a la política. Y así crecieron. Es difícil para los hijos estar en este mundo. Y ellos leen los insultos y las cosas, pero les gusta la política, les gusta el contacto con la gente, han visto las transformaciones, creen en los principios, por supuesto, pero cada quien escoge su camino en la vida. Cada quien escoge su camino en la vida y hace con su vida lo que quiera de acuerdo a lo que piense. Entonces, por mí siempre les he dicho, si yo le fuera a decir a mi hijo, ¿qué quisiera que su hijo o su hija, porque también participan, ¿sí? Les digo, sean profesores. Ser profesor es una vida noble, es una vida plena en muchos sentidos. Nos quejamos a veces los profesores, pero si yo volviera a nacer, volvería a ser profesor. Y también volvería a entrar a la política si se dan las circunstancias. Pero al Alejandro lo veremos en política, que sí.
vamos a ver, es su problema, es su decisión. Que yo ya he leído varios artículos donde hablan muy bien de él. Es que mi hijo es muy inteligente, es muy querido, es muy especial, yo, pero me da pena. Claro, decir, pero es así hijo. Es. Vale. Bueno, ya es momento de dar paso al público. No sé cómo, pero ¿hay algún micrófono? Ah, vale. Bueno, pues este chico de aquí. Hola, Sergio. Bueno, creo que lo de su encrucijada quedó resuelto, ¿no? Porque se nota que está en campaña y con ganas de sí, se nota que está con ganas de ganarle al candidato de Uribe en 4 años. Pero quiero una opinión, digamos, concreta sobre estos primeros días de Duque, sí. Sobre medidas como la penalización de la dosis mínima. Su opinión de los primeros días de Duque como presidente de Colombia. La siguiente. El presidente Duque es una persona que no ha tenido experiencia gobernando. Gobernar es muy difícil. Gobernar es difícil. Las decisiones que tenemos que enfrentar, las personas que tenemos esa responsabilidad, son grandes. Y muchas veces estamos enfrentando caminos contradictorios. Es complejo, pero es apasionante, por supuesto. Pero él no tiene una experiencia de gobernante. Su única experiencia fue en el Senado de la República y una persona inteligente, capaz, eso no es problema personal, pero sin una experiencia de conducir equipos, de trazar una línea, de fijar un norte, nosotros vamos para allá, vamos a articular este gobierno y vamos a cambiar esta sociedad porque tenemos un puerto al que queremos llegar y nos vamos a mover en esa dirección. Él no lo tiene. Él ha manifestado que quiere unirnos en Colombia, pero la pregunta es, ¿alrededor de qué nos vamos a unir nosotros? Entonces, cuando usted no tiene un objetivo claro hacia dónde se está dirigiendo, gobernar se hace más difícil o casi imposible, porque usted no tiene un objetivo al cual nos estamos conduciendo y entendiendo las dificultades, pero sabiendo que nos vamos a una dirección. Él no tiene esa experiencia. La va a tener que adquirir sobre la marcha. Colombia somos 50 millones de colombianos, con toda una cantidad de divisiones, diferencias, con una diversidad extraordinaria en muchos sentidos. Pero él no tiene y no ha tenido la experiencia de coordinar equipos, de poner en marcha todo eso. Y se ve, porque hay muchas circunstancias donde hay contradicciones, donde habla un ministro y dice una cosa y él después tiene que corregir y no hay un rumbo claro. Entonces, durante este tiempo yo creo que está grandes interrogantes acerca de la dirección en la que nos queremos mover. Ya después toman unas medidas con las que estoy desacuerdo, con la penalización de la dosis mínima y una cantidad de medidas asociadas con un esquema represivo de nuestra sociedad que creo, además de ser un error, en el sentido de que con esa medida que están tomando, de que la policía pueda requisar a las personas y si tienen una dosis mínima de marihuana, retirársela e iniciar un proceso básico de reconvención, todas esas medidas no van a resolver el problema del microtráfico en Colombia, del narcotráfico, de lo que significan los consumos, la responsabilidad que tenemos que tener nosotros como personas para ser autónomos, para responder por nosotros, entender esto como un tema de salud pública, de derechos básicos. No, entonces estoy en desacuerdo. No son medidas estructurales. Entonces, eso es popular, porque hay malestar en la gente, porque hay sensación de inseguridad, mucha de esa sensación de inseguridad está asociada con una criminalidad. Mucha de esa criminalidad tiene el microtráfico como una de las condiciones, la extorsión, etcétera. Entonces aparece ser fuerte, pero esa solución no es una solución que responda a los problemas que tiene Colombia. Por ejemplo, en ese allá caso. Atrás tienen el micro. Buenas tardes. Hemos aprendido que para pensar las ciudades y para pensar los estados habría que entenderlos como territorios donde se intersectan dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales, que no necesariamente son producidas en el propio territorio, sino a lo largo de los espacios en los que convive ese mismo territorio. Y en este sentido, para alguien que tiene vocación de gobierno como tú, sería interesante escuchar cuál es tu lectura política de América Latina.
porque hoy vemos una Argentina cuya vida de los ciudadanos está depositada ya más en el Fondo Monetario Internacional. Vemos en Venezuela una crisis muy grave interna y agravada por lo externo. Vemos en Brasil con mucha preocupación la ascensión de fuerzas que pretenden la distinción de los humanos y que están generando mucho peligro y mucho miedo y en un retroceso muy claro y fundamental de los derechos humanos, que evidentemente conforman un panorama latinoamericano que tiene mucha influencia en Colombia. A mí me encantaría escuchar cuál es tu lectura de lo que pasa en el escenario latinoamericano, por abordarlo y acotarlo nada más en el espacio geográfico en donde se desempeña Colombia. Muy bien. Pues yo creo que las condiciones hoy en América Latina, en términos generales, son de una desesperanza grande. Es lamentable muchas de las cosas que están ocurriendo. De hecho, yo siempre he señalado que en Colombia el principal problema que tenemos es la corrupción. Pero estoy hablando desde hace 19 años, porque hay una estructura política, un sistema político que se llama el clientelismo, que se ha especializado en llegar al poder, mantenerse en el poder, generar los recursos para mantenerse, enriquecerse y volver a ganar las elecciones. Y la corrupción se ha convertido en un enemigo gigantesco para las comunidades en Colombia. Y eso vale para América Latina. Y lo que estamos viendo es, en muchos lados, el impacto que ha tenido la corrupción. Y es una corrupción que no tiene ideología. Es una corrupción que ha estado en tantos tipos de gobiernos donde hemos tenido esperanzas de transformaciones y aparece esa corrupción como una peste que hace un daño tremendo en las comunidades. Lo que ocurre en Brasil es una barbaridad, pero fíjense este problema de Brasil. Voy a hablar un segundo, con algunos de ustedes he conversado. De acuerdo a lo que las encuestas, poniendo pues las encuestas con la inquietud que podamos poner, si el presidente, el expresidente Lula estuviera libre, ganaba las elecciones y ganaba en la primera vuelta. No está libre. Y las elecciones las va a ganar el señor, yo quisiera que no, pero las va a ganar el señor, probablemente, no puedo decirlo, Bolsonaro, que representa en términos de lo que representa Lula, totalmente contradictorio las cosas. ¿Y cómo es posible que si él estuviera libre ganaba Lula y como no está libre gana Bolsonaro, que representa otra cosa? Ahí hay en la profundidad algo muy complejo de nuestra sociedad, porque no es entonces el respeto de los derechos, no es el respeto a la diversidad lo que está haciendo que las personas voten, sino otras cosas que tenemos que descubrirlas. Algunas personas piensan que necesitan un líder que sea la persona que toma las decisiones por los otros y que les dé seguridad, y puede ser el uno o el otro y no importa lo que piense con respecto a lo que hemos luchado durante tanto tiempo por los derechos, por la diversidad, por las libertades, y pasa eso. Tremendo, es tremendo. Ese ejemplo a mí me parece tremendo y nos obliga a los que estamos en política a entender muchas de las cosas que están pasando. La motivación, porque no voto es gratuito, ¿cierto? Lo que pasa en Argentina es una calamidad lo que está pasando en Argentina, pero lo que pasó con el gobierno de Argentina, con la corrupción, es dramático. El costo altísimo que tiene esa corrupción es gigantesco y eso produce un malestar muy profundo. Está en México el gobierno de López Obrador, que también es América Latina, y está en Brasil y México, los dos países más grandes y más poderosos de América Latina, y ahora vamos a ver la diferencia entre dos tipos de gobierno totalmente opuestos. Y van a empezar más o menos al mismo tiempo. Y va a ser bien interesante cómo se entiende hoy los gobiernos, las transformaciones sociales, las respuestas a las necesidades de la gente, cómo se enfrenta con la corrupción. López Obrador, el primer punto es la lucha contra la corrupción. Sí. Y cómo se enfrenta esa lucha contra la corrupción es un capítulo que vamos a ver nosotros en Colombia, pero hay mucha desolación en todo eso. Venezuela es la dictadura del siglo XXI. Es la destrucción. Venezuela es destrucción. Y nosotros en Colombia, que somos los primeros que recibimos una cantidad de personas desoladas de un país con esa riqueza que ha tenido Venezuela, es un país que está expulsando gente y la está expulsando por razones internas, y eso es una calamidad humana en donde esté ocurriendo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Sergio. Me quedé con muchas ganas que nos contaras un poco más sobre las escuelas
de política que quieres hacer alrededor, o sea, que nos pudieras ampliar un poco esa idea. La Escuela de Formación Política consiste en lo siguiente. Nosotros llevamos 19 años haciendo política. Esta que he descrito, que no está ubicada en un libro de texto que diga esta es la política, esta es una política alternativa, que ha sido creativa, que hemos resuelto problemas de la forma como yo he explicado. Las personas que hemos compartido pues tienen el espíritu de esa política. Es una política que invita a participar por fuera de las estructuras políticas tradicionales. Entonces, tenemos la capacidad de recoger los principios, las formas de entender esa política y convertirla en un proceso de enseñanza, de compartir con las personas que han trabajado con nosotros esa forma de la política. Otra, algo bien importante, las personas que entramos a la política somos las personas más importantes de la sociedad. Gústenos o no, donde esté Ada Colau es la persona más importante de Barcelona y somos los primeros educadores. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer está en la mira y está en la mente y está ante todas las personas. Y eso tiene que ver con algo que se llama liderazgo. Y nosotros queremos hablar de liderazgo para conducir, para transformar, para tener esos principios y hace parte de nuestra formación política. Al mismo tiempo, en política muchas veces, no sé cómo sea acá, pero en Colombia, lo que menos se habla en política cuando es júntese este con este, no importa, juntémonos para ganar unas elecciones, pero ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los problemas de la comunidad? ¿Cuáles son lo que queremos resolver nosotros? ¿Cómo se arma un programa de gobierno? ¿Cómo escuchamos a la comunidad y representamos? Eso tiene que ver con política y tiene que ver con estudiar el territorio, tiene que ver con entender ese territorio y ser capaces de formarlo en propuestas. Y después, nosotros hemos gobernado. Entonces, cuando hablamos de luchar contra la corrupción, ¿qué significa gobernar con transparencia? Por ejemplo, nosotros, estoy hablando de nosotros. Nosotros, desde el primer día que llegamos al poder y desde antes de llegar al poder, yo dije, ni un puesto ni un contrato para un concejal. Nosotros no hicimos una coalición y fuimos allá y dijimos, somos libres y a todos los vamos a invitar a participar, a discutir. Y nos mantuvimos firmes en nunca estar entregando puestos, estar entregando contratos para que voten a favor de lo nuestro, sino vamos a discutirlo, vamos a presentarlo y la gran mayoría ha respondido. Pero hay que respetar a las personas, hay que hacer reconocimiento y todo eso lo convertimos en una escuela de formación política. Aprendemos de otros lugares, como les dije al comienzo, de Barcelona aprendimos muchísimo para llegar al territorio. Por supuesto que tenemos que encontrar nuestro camino y lo descubrimos y lo enriquecemos. Pero aprendemos, entonces aprendemos de otros lugares, incorporamos y esas escuelas de formación política es lo que en Colombia no hacen nunca los partidos políticos para hablar de política, para transformar la política, sino todos son negociaciones, júntese con este para que ganemos estas elecciones, allá ponen a dos o tres personas para que redacten algo y digan, en esto nos pusimos de acuerdo, pero eso es irrelevante, sino cómo nos vamos a ganar las elecciones. Esas son las escuelas de formación política. Vale, no sé dónde está el micro. Bueno, yo le quería preguntar a Sergio nuevamente una pregunta que le hice hace más o menos un año en Cali, en la Javeriana, y es sobre la ruralidad colombiana, ¿verdad? Y más puntualmente en el caso del Catatumbo. El Catatumbo, para los que no conocen, es una de las regiones más violentas de Colombia, ¿sí? Es el segundo productor de coca de Colombia y absolutamente nadie ha puesto como la mira en la región del Catatumbo. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras llegado a ser presidente de Colombia con respecto en materias de garantías a las comunidades, a los barí, los indígenas que viven allá y a todas las organizaciones campesinas que hacen presencia allí? Me contaba un raspachín es el que quita la coca. Un bulto de coca está entre 1.800.000 y 2 millones de pesos colombianos. Sacarla la pone la mano de obra el narcotraficante. Sacar un bulto de café, un bulto de aguacate, cuesta 5 veces más que sacar un bulto de coca. ¿Cómo incluir nuevamente al campo? Porque de ahí surge el conflicto armado, ¿no? De todo esto. Y aún se sigue evitando, se sigue evadiendo ello y por ello las muertes de líderes sociales, más de 160 muertes en lo que va del año con respecto a los líderes sociales. ¿Cómo hubieras hecho tú para afrontar esto? Colombia es un país
que cerca del 80% ya es urbano. Es mucho, porque nosotros tenemos una biodiversidad extraordinaria. Hago una pequeña observación acerca de Colombia y de la Colombia como se va transformando nuestro país. Porque tenemos toda esta cantidad de mezclas y cosas. Pero voy a señalar dos puntos extraordinarios de nuestro país, aprovechando tu pregunta. Hoy en Colombia hay, en todo lugar de Colombia, hay conciencia ambiental. Hay conciencia de la riqueza que nosotros tenemos como sociedad en nuestra biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Y en correspondiente a la densidad de esa biodiversidad, somos el más biodiverso. Y hoy en toda Colombia somos conscientes acerca de esa biodiversidad, somos conscientes acerca del agua y somos conscientes acerca del territorio. Eso en Colombia no pasaba. Es una nueva generación que va entendiendo el país de una manera distinta. Hoy en Colombia, en todas partes, hay una preocupación por el desarrollo de las mujeres. Hay una generación joven, inteligente, que piensa, que no es esa generación que se caricaturiza diciendo que los jóvenes no votan y no participan y se la pasan en las redes sin ponerle atención a las cosas. Falso. Hay una generación colombiana joven, muy inteligente, muy capaz, que está preocupada por ese tipo de problemas. Lo digo porque esa Colombia busca una nueva expresión política. Ahora, la gran bondad, o una de las grandes bondades de un acuerdo de paz, era que pudiéramos llegar a partes del territorio de nuestro país donde el Estado no hacía presencia o la presencia era ínfima, y en esos espacios estaba la violencia, estaba la presencia de grupos guerrilleros que se convertían en los poderes de facto en ese territorio. Hacer un acuerdo de paz, entre otras cosas, significa que se van a retirar de un territorio unas personas y el Estado puede llegar a responder a esa comunidad donde nunca había estado, donde no había llegado el desarrollo, porque estaba en un sitio remoto, irrelevante entre comillas para muchos de los funcionamientos de ese país urbano lejano, y esa era la oportunidad. Y esa es la oportunidad que no hemos sabido aprovechar, que no se ha venido desarrollando en nuestro país, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Esa posibilidad del acuerdo de paz, de ir a ocupar los territorios, no se ha hecho. No se ha hecho. Y ahí estamos muy débiles, y eso puede conducir a un fracaso muy grande, a una desilusión muy grande, no llegar a las comunidades que nunca se escuchan y donde podemos llegar con las oportunidades para transformarlas. A mí, yo fui gobernador de Antioquia. Medellín es una ciudad con toda la complejidad que tiene, lo extraordinaria que es. El departamento tiene el territorio con todas las mezclas de territorios. Llegar a trabajar con las comunidades es algo que tiene una condición muy especial, y lo que es para mí, estoy hablando de lo que he visto en la vida trabajando con la gente, lo más importante con todas estas comunidades es que uno empiece a construir un camino donde las comunidades sean las protagonistas de su desarrollo. Eso se llama empoderar. Cuando la comunidad empieza a participar, se asume como responsable y se siente protagonista de su destino, no es que tenga que tener todo al comienzo, sino que tiene que ver que hay un camino y que son importantes, y construir esos caminos es lo que hubiéramos hecho en tantas partes del territorio. Porque cuando se dice, pero es que un bulto de coca o un kilo de coca vale 5 millones de pesos y uno de aguacate se demora tantos años y a los 4 años y vale 1 millón. Entonces, si se piensa en términos económicos, pues nunca será posible. Pero si se piensa en términos del desarrollo, de la dignidad de las personas, de cómo en esos lugares se construye su camino, se construye y se va viendo el sentido de progresar, de avanzar, de transformarse, y nosotros acompañamos ese proceso, así es como se da la transformación. Ese era el reto de Colombia, es el reto de Colombia para llegar a esos territorios. Eso es lo que yo hubiera hecho en todas partes, llegar a esos territorios, organizar con las comunidades, diseñar de manera conjunta unos caminos básicos, empezar a mostrarles. La clave de todo esto es, cuando yo sé que voy para un lugar, empiece a mostrar cómo se construye el camino y hace el paso uno. Y después del paso uno viene el paso dos. Y si lo hacemos juntos, el paso dos va a ser más grande, y eso se llama el camino de la esperanza. Ese es el reto, y eso en Colombia pues lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, y estamos a punto de no hacerlo y de sufrir una gran frustración que la pagan en primer lugar esas comunidades. Aquí tenemos otra pregunta. En relación a otro reto que para mí es muy importante, y es a un país tan desigual
económica y socialmente como es Colombia, y que tradicionalmente lo que ha hecho es expulsar colombianos a otros países, de los cuales hoy estamos bastantes, estamos sumando dos retos muy importantes. Uno, estamos siendo un país que está recibiendo el principal colectivo de venezolanos de toda América. Y otro, que es menos visible, pero que para mí es muy grave, y lo he estado trabajando bastante, es la nueva ruta que africanos y asiáticos están haciendo entrando por Brasil y Ecuador, y que los paramilitares en el Darién están aprovechando como una vía económica importante de tráfico ilícito de inmigrantes. ¿Cómo piensa usted que está Colombia asumiendo este reto de estos tres grandes flujos migratorios y qué deberíamos hacer? En primer lugar, el tema con Venezuela. Colombia, nosotros hemos sido un país que ha desplazado gente en muchas partes. Del mundo rural llegaron muchos a las ciudades o por la violencia que hemos tenido durante tanto tiempo en nuestro país, y ahí viene esa obsesión que yo tengo de decir, nosotros tenemos que parar esta violencia para poder desarrollar ese territorio inmenso y extraordinario que tenemos, o por las necesidades económicas. Entonces ha habido mucho desplazamiento interno para buscar oportunidades, repito, por violencia o por razones económicas. Y muchas personas han salido de Colombia. Ustedes están acá, hay personas que han salido porque estudian, por diferentes condiciones, pero hay muchas que han salido por necesidad. Y Colombia ha sido un país que, entre comillas, la palabra es muy dura, pero expulsa, porque no ha tenido la capacidad de responder a tantas personas. Y nosotros no estamos acostumbrados a recibir personas. De hecho, muchas personas de Colombia durante los años se fueron a Venezuela. Y muchas familias en Colombia crecieron porque sus familiares se iban a Venezuela y de Venezuela mandaban recursos económicos para poder crecer y alimentar y educar familias en Colombia. O sea, en Venezuela hay muchas personas que tienen origen colombiano. Y yo me siento orgulloso porque en Colombia, después de todo, con la cantidad de gente que ha venido de Venezuela, porque están llegando de manera simultánea miles de personas en Colombia, con muy contadas excepciones, Colombia ha sido un pueblo generoso. Es muy difícil recibir las personas, pero nosotros en Colombia hemos recibido mucho más de los que reciben acá en Europa, de otras partes, y en Colombia han llegado muchas personas de Venezuela, y en general el pueblo colombiano ha sido amable, solidario con personas que llegan con necesidades. Pero hay que entender muy bien las condiciones de las personas, porque cuando están llegando, por supuesto necesitan servicios de salud. Es dramático lo que está haciendo el gobierno de Venezuela a Colombia, que habíamos avanzado en muchos programas de salud pública, había enfermedades que habíamos erradicado. Están llegando personas de Venezuela porque no las vacunan, porque no les dan los medicamentos básicos, y en Colombia las estamos atendiendo. Pero eso requiere un esfuerzo extraordinario en términos económicos con las comunidades. Y es importante que Colombia haga parte del contexto internacional para atender muchas de esas necesidades. Hay muchas personas de Venezuela que ya están yendo a otros países de América Latina. Es una calamidad lo que pasa allá, pero yo creo que en Colombia, en medio de tantas cosas, hemos sido un pueblo generoso con algo inédito para nosotros de recibir otras personas, pero hemos sido, yo digo, generoso, amable, y me siento orgulloso de que en Colombia no estemos reaccionando contra los venezolanos, acusándolos, señalándolos con manifestaciones xenófobas que no deben tener o que no deberíamos tener, pero hay que tener mucho cuidado porque el problema es muy complejo. Ya la otra parte de la criminalidad, lo que tú señalas es por el Darién, tiene que ver con el departamento de Antioquia, que es la parte de Suramérica que se conecta con Centroamérica, y llegan personas, llegan por Brasil, llegan por Ecuador, hacen parte de un mundo criminal. Es que hay una criminalidad, y es una criminalidad internacional. Lo que ocurre acá en el tráfico de drogas tiene componentes por todas partes. Ya esa criminalidad es tremenda y la tenemos que enfrentar. Necesitamos la cooperación con los otros países, pero hace parte de esas tareas agobiantes que tenemos nosotros en el mundo. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. Cambio un poco de tercio. Muchos admiramos la creación de los parques bibliotecas en Medellín. Se ha comentado hace un momento que quizá no están en el mejor momento. ¿Cómo lo valoran y cuál fue la apuesta y cuál sería la apuesta ahora con las bibliotecas? Gracias. En general, se llaman parques bibliotecas, pero yo les explico la razón de todo esto. Estamos en Medellín. Medellín es una ciudad, estoy hablando, me estoy devolviendo.
Nosotros empezamos caminando y la recorrimos por todas partes, la olimos, la sentimos, le vimos el rostro a la ciudad, le vimos las heridas, el miedo. El poder de los violentos es el miedo, porque el miedo encierra y lo que hace, en adición a las desigualdades sociales profundas que tenemos nosotros en Colombia, en Medellín en particular, en Antioquia, ¿sí? Ese miedo va encerrando las personas, va destruyendo el tejido social y nos va reduciendo a la condición ínfima como seres humanos, y es sobrevivir. Cuando eso pasa en una sociedad estamos en la peor condición, porque perdemos la dignidad, nos arrodillan, nos quitan la fuerza y nos encierran. Nosotros sabíamos que teníamos que enfrentar eso y que teníamos que sacar a esa ciudad encerrada, dividida, encerrada entre muros imaginarios, donde no se podía ir de un lado a otro, donde las personas no tenían una plaza en la cual pudieran salir de esta manera. Sabíamos que teníamos que volver a encontrarnos. Sabíamos que teníamos que construir un espacio público para estar juntos. Y nosotros teníamos eso muy claro. Y sabíamos que teníamos que conectar a la Medellín que estaba allá, no va a ir nunca una persona, allá tampoco, cada quien en su espacio, y la íbamos a conectar. Y teníamos que construir unos nodos que nos permitían pegar esos segmentos de ciudad que nunca se veían, que estaban aterrados y encerrados. Y nosotros sabíamos que teníamos que hacer unas intervenciones. ¿Y a qué le apostamos? A lo que yo dije desde el comienzo, a las capacidades, a la inteligencia de la gente, al talento que tienen nuestras personas. Y entonces construimos unos espacios inéditos, que era un parque biblioteca en el sitio más pobre donde habíamos tenido la violencia, que se llama parque biblioteca porque no es una biblioteca en el sentido tradicional, sino hay una cantidad de funciones y posibilidades para encontrarse. Pero además con otra condición, una frase que a mí me gusta mucho, y es lo más bello para los más humildes. Romper con esa idea de que porque son humildes, porque tienen pobreza, cualquier cosa que les des ganancia. Y entonces hay gente que dice, pero usted ¿por qué hace esto tan extraordinario a Cali? Eso se llama dignidad. Y esta ciudad nuestra tiene que entender que la belleza no es propiedad de los que tienen la riqueza, que la belleza hace parte de lo público. Y es un mensaje potente, porque en unas comunidades agobiadas que no soñaban, porque eso es lo que le quitan a uno, le quitan la capacidad de soñar, pierde la esperanza, nosotros construimos unos espacios extraordinarios, lindísimos en términos arquitectónicos. Entonces empezamos a hablar de urbanismo social, de transformar las condiciones, de que la gente salga, de crear, intervenir sobre espacios, pero sabíamos que íbamos a construir esos espacios públicos. Entonces eran los parques biblioteca, el parque de la ciencia, el jardín botánico, los centros de cultura, los colegios. ¿Qué le estábamos diciendo a la gente? Aquí está el lugar donde nos vamos a transformar. ¿Dónde es? En las capacidades, en la inteligencia, en el talento del más humilde. Y le apostamos a la educación y las becas para la educación y el presupuesto participativo y los centros de emprendimiento barriales, de lo más elemental. Entonces todo esto era esa respuesta. Esa es nuestra forma de entender la ciudad. Ahora hay uno que está deteriorado por una razón física de una construcción que tienen que responder quienes construyeron. Hay otros que funcionan muy bien y la comunidad pues los quiere. Ahora llega la alcaldía, llegan nuevos alcaldes y esto pasa. Que dice, como esto lo hizo Fajardo, pues no le vamos a dar continuidad porque es Fajardo. Y entonces, pues eso es lo que significa la política, eso es lo que habla de las personas que están en la política. Y hay obras que las descuidan porque las hicimos nosotros. Pero eso habla de ellos, no habla de la comunidad. Entonces, ese era el sentido de todo esto. La dignidad, los espacios, los encuentros para la transformación, para vivir de una manera diferente, apoyándonos en ese talento. Ese era el sentido. La última pregunta. Buenas tardes. Fajardo, me llena de esperanza saber que quiere usted liderar la formación de escuelas políticas. Ojalá se pueda hacer conjuntamente con otros líderes políticos que hay en Colombia que están también mirando y queriendo un país muy similar al que usted también quiere y el movimiento de... el movimiento de Compromiso Ciudadano. Yo tengo una preocupación en Colombia, en el mundo, y es los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos que están controlados por los magnates y por intereses económicos que comunican lo que quieren y para el candidato que quieren,
y creo que eso también contribuyó a que en Colombia ganara Duque, porque las encuestas en la campaña presidencial no reflejaron lo que finalmente hubo en la segunda vuelta, porque aparecían las encuestas usted más por debajo. Entonces mi pregunta es, en su proyecto de escuelas políticas, si piensa también incluir como medios de comunicación alternativos o fortalecer a las radios comunitarias para que esa información de lo que se está haciendo en territorio y esa información alternativa también sea la que alimente la comunicación que le llega a la ciudadanía. También decir que aquí en Barcelona hay un proyecto muy interesante también que se está haciendo desde la alcaldía de centros de medios de comunicación también alternativos. No lo conozco en su detalle, pero sé que se está ocurriendo algo así. Nosotros, y hablo de haber gobernado, nosotros apoyamos muchos medios alternativos, comunitarios, que tienen esa expresión de lo que solamente la comunidad puede comunicarse y entenderse. Estamos en un reto grande porque esto está cambiando a una velocidad gigantesca. Y las redes sociales, sin duda, que han roto ese poder que tenían esos medios de comunicación hegemónicos, donde unas personas, por ser dueños de un medio, influían en las elecciones. Eso está cambiando a pasos agigantados. Y ese es uno de esos mundos de incertidumbre que nosotros tenemos. Y en términos políticos, pues ser capaces de utilizar todas esas posibilidades del mundo digital para convertirla en nuevos medios de comunicación. Ahí enfrentamos unos temas de cómo en esos medios digitales se maneja la verdad o se manejan las discusiones, cómo se construye ciudadanía en marco de tantas herramientas que están dándose en la forma como están. Pero ese es uno de esos puntos que no sabemos, o sea, no sabemos todavía una ruta, sabemos que se tienen que hacer escuchar esas voces, tenemos que ser capaces, así estemos tan unidos, al mismo tiempo reconocernos, pero ese es uno de los retos políticos y de comunicación que tenemos nosotros que está por verse. Todavía tenemos mucho para aprender y yo no tengo la fórmula exacta. Cuando fuimos gobernadores apoyamos las radios comunitarias en muchas partes. Pero si yo volviera a hacer ahora, probablemente el salto que se ha dado en 4 años o en 5 años o en 6 años es gigantesco y no reconoceríamos. Entonces estamos en esa encrucijada interesantísima, pero vamos a ver cómo se informamos. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos que terminar ya esta jornada. Lástima. Sí, es una lástima. Nos podríamos quedar aquí conversando mucho rato, porque faltaron muchos temas, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Es posible que vaya a ver ahora al Barcelona, Messi. Yo soy hincha del Barcelona, soy hincha de Messi, soy hincha del Medellín en Colombia. Me encanta el fútbol. Me encanta Barcelona, me encanta estar con ustedes y piden la tarde tan linda que tuvimos. Sí, sí. Tuvimos mucha suerte. Muchas gracias a todos. Gràcies a la Zulma Sierra per haver dinamitzat, tot i que tractant-se del Sergio Fajardo, més que dinamitzar, s'ha de canalitzar l'energia que té. Estem molt contents perquè estem aprofitant la plaça, l'espai públic, per reflexionar sobre la ciutat, un model de convivència. Tenim nens per aquí jugant, persones que fan altres històries, nosaltres aquí al mig. És aquest l'esperit que volíem. Veia moltes persones que estaven gravant la xerrada i penso, esteu tranquils, a la web de la Bienal està tota sencera, amb trípode, bonica, ben il·luminada, però és que he vist que molts de vosaltres anau penjant els vídeos en directe, és a dir, estàveu fent de community managers, gràcies, és a dir, ho fèieu bé de gravar, fèieu molt bé. Estem a punt de començar, farem molts pocs minuts de pausa a la xerrada de les 7, que serà potser 7 i 5, no sé ni quina hora és ja, perquè ens allargàvem. Doncs les limitacions a la llibertat d'expressió en ple segle XXI, amb la Renata Ávila, la Simona Levi, la participació d'Xnet i també del col·lectiu No Callarem, perquè quan s'acabi ens faran un concert. I si voleu, també hi haurà concert més tard al CCCB amb el Jacint Benassent. És a dir, qui endemà, això no s'atura.